Dear children. Dice, respetados profesores, padres y queridos niños. It's really wonderful that I could be here at the Primus High School. Para mí es una maravillosa oportunidad estar aquí presente en la escuela Primus High. And also, I'm very happy that we have the complementary school here as well. Y estoy muy feliz también de que aquí esté funcionando la escuela complementaria, además de la escuela Primus High. In the world, we have many, many Satyasai schools. En el mundo existen muchas escuelas Satyasai. A lot of them are in South America. Y muchas de ellas están en Sudamérica. But we have them everywhere in Asia, Africa, Europe. Pero existen muchas escuelas Satyasai también en Asia, en África y en Europa. And we all have the same aim. Y nosotros todos tenemos el mismo objetivo. We want to help the children to grow up into good people, good citizens. Nosotros queremos que los niños crezcan como buenos ciudadanos, como buenas personas. We want to help the children to have the five human values. Y queremos ayudar a los niños a que tengan los cinco valores humanos, a que los desarrollen. The most important value is love. El valor más importante es el amor. The world today, we don't have enough love. Y en el mundo en estos días no tenemos suficiente amor. So we have wars going on here and there. We have fighting, we have problems in many, many countries. Así que tenemos guerras aquí en muchos lugares, tenemos muchas luchas, tenemos muchos problemas alrededor del mundo. So we need more teachings like the one you are having here. Así que necesitamos muchos más profesores como los que tenemos aquí. I can see that the children are happy people. Y puedo ver que los niños son niños muy felices. And they will grow into good citizens. Y así que ellos crecerán y serán muy buenos ciudadanos. And they are going to be the future of the world. Y ellos son el futuro del mundo. And the world will have to be a peaceful world in the future. Y el mundo será un lugar pacífico en el futuro. And it requires every country to find that peace, joy and happiness. Y eso requiere que cada país encuentre esa paz, ese gozo y esa alegría. So, back home where I come from, Thailand. Y así que desde donde yo vengo en Tailandia. We also have a kindergarten school as well as elementary school and senior school. Nosotros tenemos también como acá una escuela preescolar, también tenemos una escuela primaria y tenemos una escuela secundaria. And the little children are just like your little children here. Y nuestros niños pequeños son así como los niños que vemos aquí en la escuela Primus High. We can see a lot of smile everywhere. Vemos un montón de sonrisas en los niños. They have activities similar to what we have seen here. Y tenemos actividades similares a las que hemos visto aquí hoy. And as they grow up, we continue to teach them to be a good person. Y a medida que crecen, les continuamos enseñando cómo convertirse en buenas personas. And they're also intelligent. Y también son muy inteligentes. It's not just being good, but you have to be great as well. Y es no solamente ser buenos, es convertirse en grandiosos también. But goodness must come first. Pero la bondad debe estar siempre en primer lugar. I have gone around the world visiting many, many schools. Yo viajaba alrededor del mundo visitando muchas, muchas escuelas. And they are very similar. Y ellas son muy similares. Because we help all the schools that has the SAI name. Porque nosotros ayudamos a todas las escuelas que tienen el nombre de SAI. This school has a slightly different name to others. Others are Satyasai, here is Primus High.
Esta escuela tiene un nombre un poquito diferente, casi todas las escuelas son Satyasai, esta escuela es Premasai. Pero estoy muy muy feliz que tengamos ese nombre aquí. Because Premasai is the future of our world. Porque Premasai es el futuro de nuestro mundo. Prema means love. Prema significa amor. So when you have a lot of love, the world will be full of peace. Porque cuando tenemos montones de amor, el mundo será un mundo lleno de paz. So I'm so happy to be here. Así que estoy muy feliz de estar aquí. And I'll be very happy to answer any questions you may have. Y así que estaré muy feliz de responder cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. So I think we'll have the questions and I will answer. Así que comencemos las preguntas y yo las responderé. ¿Cuál es la diferencia del programa Satyasai de Valores Humanos Educare y la educación tradicional? Así que la primera pregunta que nos ha hecho Gali es la diferencia entre la educación Satyasai y la educación tradicional en todo el mundo. In Satyasai education, we lay stress on producing good, loving children. En la educación Satyasai, el énfasis principal está en desarrollar a los niños como niños buenos y amorosos. We lack love and peace in the world. Nosotros estamos careciendo de paz y amor en el mundo. So that is why we have to inculcate love, peace and all the five human values in the children. Esa es la razón por la cual debemos inculcar el amor, la paz y todos los cinco valores en nuestros niños. We want them to grow up, become good citizens of the world. Nosotros queremos que ellos crezcan y se conviertan en buenos ciudadanos del mundo. But it doesn't mean that they only have love and peace and right conduct, but we're not neglecting cleverness as well. Pero eso no significa que solamente ellos tengan paz, amor y los cinco valores, y no tampoco significa que estemos dejando de lado la inteligencia y la educación tradicional. And we have proved in the world that such schools will produce very clever people. Y con este sistema educativo tradicional, nosotros estamos produciendo en el mundo personas muy inteligentes. The school that I'm running in Thailand, the government proclaims that it is the best school in the country. Por ejemplo, la escuela de la cual yo me encargo en Tailandia, el gobierno la ha proclamado como la mejor escuela del país. The children are really wonderful, full of love and peace. Los niños son maravillosos, llenos de amor y de paz. But they all can pass examinations to go to university. Pero ellos también son capaces de pasar todos los exámenes requeridos para entrar a la universidad. We have been running the school for 23 years now. Nosotros hemos tenido la escuela funcionando ya hace 23 años. So some over 200 students have already gone into universities. Así que ya más de 200 estudiantes están ya estudiando en la universidad. And all of them start to have degrees. Y todos ellos comenzaron ya a tener grados y profesiones. Now they're making money and so on. Y solamente quiere que los niños crezcan y sean muy exitosos en los negocios y adquiriendo dinero y en sus profesiones. They compete with each other all the time. Y así que ellos aprenden a competir los unos con los otros todo el tiempo. They don't turn around and help each other. Y entonces ellos no van y no ayudan a los otros durante en su vida. Because they want to be better than others.
porque ellos quieren ser mejores que los otros. So that is the big difference. Así que como pueden ver, hay una gran diferencia. In our children, in our set-aside schools, we teach them to love one another. Y a los niños en nuestra escuela Satyasai les enseñamos a amarse los unos a los otros. They are helping each other all the time. Y ellos están ayudando los unos a los otros todo el tiempo. And when they go out into society, they serve society and help society to be a better place. Y cuando ellos van a la sociedad, ellos ayudan y le ayudan a convertirse en una mejor sociedad todo el tiempo. But in other schools, they want the children to be full of success in life. Y en las escuelas tradicionales quieren que los niños se conviertan solamente en niños exitosos todo el tiempo. But they neglect the rest of society. Pero en realidad están dejando de un lado al resto de la sociedad. The children in that type of education, they look after themselves only. Y los niños que reciben la educación tradicional, como se pueden dar cuenta, solamente están pendientes de ellos mismos. So in the world today, we have a lot of competition. Y por eso en el mundo tenemos una gran cantidad de competitividad. They try to be more successful, more rich than other people. Y tratan de ser entonces más exitosos, más ricos que las otras personas. So this is the problem that we have. Entonces, ese es el problema que tenemos en estos momentos. So I think I've answered what is the difference between the two types of education. Así que creo que les he contestado cuál es la diferencia entre los dos tipos de educación. Muy buenos días. Agradecer la convocatoria y el punto de encuentro. La razón valedera es saber cómo vuestra propuesta irrumpe en este mundo antagónico a lo que es el amor y los factores asociados que no nos dejan en un momento dado como abrir esos espacios, porque lo que se hace en la escuela, prácticamente el ambiente nos lo está modificando, y ese es el complejo que tenemos para poder avanzar en ese proceso de humanidad y poder alejar que el hombre no sea el lobo del mismo hombre. Y así que competimos con otros países para producir más y más cosas. So we have to build industries, we have to try to sell them, good marketing has to be done. Así que tenemos que construir grandes industrias y hacer una cantidad de mercadeos y de ventas y competir los unos con los otros. So you see many countries who are really concentrating on producing a lot of goods and they try to sell them. Y así que vemos muchos países que están desconcentrados en producir un montón de cosas y en venderlas al resto del mundo. Y cuando produces un montón de cosas, tienes también que venderlas. Y cuando tienes que vender un montón de productos, tienes que crear un deseo y una necesidad en las personas para que los compren. So we advertise the products on television and newspapers and so on. Así que hay que hacerle mucha publicidad a esos productos en televisión, en los periódicos y en todos los medios de comunicación. So people, they grow up in this atmosphere. Y entonces la gente crece en medio de esta atmósfera. And therefore, people, especially the young ones, they want this, they want that, they want to buy all kinds of products. Y entonces las personas, especialmente los jóvenes, quieren comprar esto, lo otro y se llenan de deseos por tener todas esas cosas. And as you want more and more products, you want to buy this, buy that,
you have more and more desires. Y entonces a medida que quieres más productos y quieres comprar esto y lo otro, en realidad te está llenando de deseos. Even poor people, they want more and more. They want this and that all the time. Incluso la gente muy pobre quiere más y más, quiere tener y quiere tener acceso a todas esas cosas. This is the system of our society now. Y ese es el sistema de nuestra sociedad en la actualidad. And you see our children, they want more and more and more of everything. Y como podemos ver, nuestros niños quieren más y más y más de todas las cosas. They watch television and the television will advertise various products. Ellos miran la televisión y en la televisión se están publicitando muchos productos. And people are not so happy anymore. Y entonces la gente ya no es muy feliz ahora. When I was a little boy, there was no television. Cuando yo era un niño pequeño no había televisión. There were no advertising. Y no había, no existía la publicidad. And I felt very joyful, very happy. Y yo me sentía muy feliz, muy gozoso. I played with my friends and with the family, with the father and mother. Y yo jugaba con mis amigos, estaba con mis padres, con mi papá y con mi mamá. But now children, they want this, they want that, they want more and more, and they become very unhappy. Y los niños ahora quieren una cosa, quieren otra, y en realidad se vuelven muy infelices. The more you want, the more unhappiness you have. Y mientras más cosas quieran, en realidad más infelices se vuelven. Less want, there's less unhappiness. Menos deseos, menos infelicidad. If you learn to be happy with what you have, you reduce your desires and you get a lot of peace. Si ustedes aprenden a ser felices con lo que tienen, van a tener menos deseos y van a ser menos infelices. So in this world today, our children are not very happy. Y en el mundo actual, nuestros niños no son muy felices. We have to teach our children to be happy with what they have. Y nosotros debemos enseñar a los niños a que sean felices con lo que tienen. They must be satisfied with what they have. Ellos deben sentirse satisfechos con lo que tienen. Not wanting more and more all the time. No el querer y querer muchas cosas materiales todo el tiempo. So the world is competing with each other to create more and more desires. Y el mundo compite, está compitiendo todo el tiempo, pues, los unos con los otros para tener más y más deseos. Very cold. Y en el invierno también hace mucho, mucho más frío. So it's going to be very difficult to grow food. Y entonces será más difícil el crecer, el cultivar alimentos. Sometimes you get flooding and destroy the food products. Y muchas veces, como se ha visto, hay inundaciones que destruyen todas las cosechas. Another year there's not enough moisture, no rain. Y en otros años no hay suficiente humedad porque no hay suficientes lluvias. So this is the situation in the world, changing pattern in everything, the weather and so on will change. Así que esta es la situación en el mundo, como podemos ver, los patrones climáticos están cambiando y muchas otras cosas también están cambiando. Along the coast of South America, we have a lot of earthquakes. Y como podemos ver en toda la costa pacífica de Sudamérica tenemos una gran cantidad de terremotos. And this goes up along the north to California. Y esto va hacia el norte, hasta California. You have the San Andreas Fault. Tienes, por ejemplo, está la falla de San Andrés, en California. And there's going to be very serious earthquakes. Y entonces esto puede ocasionar allí unos terremotos muy importantes. The whole world will change a lot because of global warming. Y entonces el mundo cambiaría mucho debido al calentamiento global. And our children will grow up into this type of atmosphere, what is going to happen to our world. Y entonces nuestros niños crecerán en medio de esta atmósfera de lo que pasará en el mundo, de lo que estamos ocasionando. They will have a lot of problems in the world. Y habrá muchos problemas en el mundo. So we have to train them for the future. Así que debemos entrenarlos para el futuro. We got to teach them to learn to be happy with what they have. Y debemos enseñarles a que estén felices con lo que ellos tienen. Not wanting more and more and more all the time. No que quieran más y más cosas todo el tiempo. And when they do that, they are going to be more happy. Y cuando ellos hagan eso, serán mucho más felices.
But if they have a lot of desires like most people in the world, pero si ellos crecen teniendo una gran cantidad de deseos como la mayor parte de las personas en el mundo en este momento, they'll be so stressed. Estarán, en realidad vivirán muy estresados. They feel very unhappy. Y se sentirán muy, muy, muy infelices. So this is the reason why we have this type of training. Y esa es la razón por la cual tenemos esta clase de entrenamiento, esta clase de escuelas. So, I hope I have answered the question. Y dice, espero que haya contestado su pregunta. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo trabajar a un niño cuando sus padres viven en entorno violento como el sicariato y la drogadicción? Yes, you are correct that there's a lot of violence all around us. Okay, están en lo cierto, como podemos ver, hay mucha violencia alrededor nuestro. There are a lot of problems with drugs. Hay un montón de problemas con drogas. And this is everywhere, all over the world. Y esto sucede en todos los lugares del mundo. And there are many problems with having children when they are very young. Incluso estos problemas también los tienen que vivir los niños cuando son muy, muy pequeños. Especially in the developing countries, they have a lot of problems now. Especialmente en los países desarrollados, ellos tienen muchos problemas en este momento. So again, this is the problem that we are talking about going around the world. It's everywhere now. Y ese precisamente es el problema del que estamos hablando. Alrededor del mundo siempre están presentes estas situaciones. And the television contains a lot of negativity. Y la televisión tiene un montón de negatividad. It's creating problems. Y está creando problemas. Computers also, when they play games, a lot of games on computers, it affects the children. Y también cuando los niños juegan un montón de juegos de computadora y de videos, en realidad eso crea muchos problemas en los niños. You remember the problem in Colorado, in USA. Por ejemplo, recuerden el problema que hubo en Colorado, en los Estados Unidos. And it happens in a school called Columbine School. Y fue el que sucedió en la escuela llamada Columbine. Two children had a gun each. They went into the school and they shot at all the children. Los niños tenían unas armas y fueron alrededor de la escuela usando esas armas contra los demás niños. 18 children were killed. Y 18 niños murieron. And one teacher was also killed. Y también un profesor falleció. Why did that happen? ¿Por qué sucedió eso? When they investigated, they studied the problem, they found that the two children loved to play computer games. Y cuando empezaron a investigar el problema, se dieron cuenta que esos dos niños, a ellos les encantaba jugar juegos de video violentos. They play computer games that shoot other people, shoot the enemies. Y entonces ellos jugaban juegos de video que consistían en dispararle a las demás personas todo el tiempo. You press the button in the computer and it will shoot someone. Sencillamente se presiona un botón en la computadora y se dispara contra alguien. And they would play like this. They would press the button. Y ellos juegan de esa manera, están presionando el botón todo el tiempo, disparando a todos los personajes del juego. Because they have to have better scores. They have to kill more people all the time so that they can get better and better marks. Y entonces porque quieren tener un mejor puntaje en el juego, mientras a más gente le disparan en el juego, tienen un puntaje más alto. Entonces los niños quieren tener más y más altos puntajes en estos juegos de video. And so when they do that, they put into their head, into their mind, to kill people. Y entonces cuando ellos juegan de esa manera tan impresionante, lo que están poniendo en su mente es ese recuerdo, ese deseo de matar gente.
So these two children one day said, "Let's go and play in the school." Así que estos dos niños un día dijeron, "Okay, vamos a jugar, pero ahora en la escuela." We've seen the results in many, many such size schools around the world. Y hemos visto esos resultados muy buenos en todas las escuelas SATIASAI alrededor del mundo. You think that by teaching in this way they will not be successful? Y entonces a veces la gente piensa que al enseñarles de esa manera seguramente los niños no van a ser exitosos. But no, we have proved the opposite. Pero no, no es así. Nosotros ya en Tailandia hemos probado todo lo contrario. Children, they grow up to be a good person. Los niños crecen y se convierten en muy buenas personas. But they are also very clever. Pero además son muy inteligentes. They know what to do. Ellos saben qué hacer. And they will work hard. Y ellos trabajan muy, muy duro. But not to be better than others. Pero no para competir y ser mejores que los demás. But they work hard to help the society. Y ellos trabajan duro, pero para ayudar a la sociedad. They work hard to help everyone. Y trabajan muy duro para ayudar a todos los que están a su alrededor. Our children have graduated, they become pilots, they become engineers, they become doctors, they have all kinds of professions. Y nuestros estudiantes que ya se han graduado en la universidad se han convertido en ingenieros, en médicos, en doctores, y tienen todo tipo de profesiones. But they are not out there to take advantage of others. Pero no están allí en la sociedad para tomar ventaja de los demás. They have become very successful people. Y se han convertido en personas muy, muy exitosas. But they are there to help society grow in a good way. Pero ellos están allí para ayudar a la sociedad que crezca de una manera positiva. So I know that the society at present, they are competing, they are trying to win over others all the time. Y sabemos que la sociedad en este momento está, lo que hace es competir, tratar de ganar los unos sobre los otros todo el tiempo. But we know that this creates a lot of stress, a lot of problems in the world. Pero sabemos que esto crea un montón de estrés, un montón de problemas alrededor del mundo. That is why we have to have such a size school, prepa size schools. Y esa es la razón por la cual debemos tener más escuelas SATIASAI y más escuelas como la prepa SATIASAI alrededor del mundo. Y deben ayudar a crear una sociedad mejor. So love alone covers everything that we want in this world. Así que si nos damos cuenta, solamente el amor cubre todas las cosas que queremos en este mundo. When people have love, they don't go and try to steal things from other people. Cuando la gente tiene amor, no va a tomar y a robar cosas de las otras personas. When they have love, they don't hurt anybody. Cuando ellos tienen amor, no van a herir a otras personas. When you have love, you just want to serve and do your best to help everybody. Cuando tú sientes y tienes amor, quieres servir y ayudar a los demás. So actually, the five human values come from love. Y si nos damos cuenta, los cinco valores humanos principales vienen del amor. Love in action is right conduct. El amor en acción es rectitud. Love in your mind is peace. El amor en tu mente es paz. And when you have a lot of love, you raise your consciousness higher and you start to discover the truth. Y cuando tú tienes un montón de amor, tu conciencia se eleva y descubres la verdad. And with love, there can not be any violence. Non-violence will be the value. Y con amor vas a ver que no hay ninguna violencia. Así que lo que surge es la no violencia como valor. So you say, why only have five human values? Así que la pregunta es, ¿por qué solamente cinco valores humanos? Because it will, when applied, it will cover our whole life. Cuando son puestos en práctica, ellos en realidad cubren cada uno de los aspectos de la vida. And really, if it's just love alone, that's it. That's the whole world is what we need, what we require. Y si nos damos cuenta, hay un en realidad todo está cubierto por el amor. Si tenemos amor, cubre cada uno de los aspectos de la vida. So, by having the five human values, we can adapt it to everything in the world to help the world to become a better place. Y si nos damos cuenta, si ponemos los cinco valores en práctica y los adaptamos, los cinco valores cubren cada uno de los aspectos de la vida que nos ayudan a convertir a este mundo en un mejor lugar.
In many countries, they also have all kinds of rules and regulations, which they also call the like the five human values. Por ejemplo, en muchos países tienen una cantidad de leyes, de regulaciones que en realidad vienen a ser como los cinco valores humanos de esta sociedad. But when we really consider it, the five human values cover everything. Pero si realmente nos ponemos a considerar de una manera muy cuidadosa, nos damos cuenta que los cinco valores humanos cubren cada uno de esos aspectos. You don't want five values, have love. That will cover everything. Y más allá, si no tienen los cinco valores humanos, tengan amor, y eso cubre todos los aspectos de la vida. ¿Cómo hacer para que los papás puedan recuperar la autoridad que han perdido con sus hijos? La escuela que existe aquí es una de las soluciones. In all the schools around the world, en todas las escuelas alrededor del mundo, parents are very important for the school. Los padres son muy importantes para la escuela. We get parents involvement in all the schools around the world. Y tenemos en las escuelas a pesar de los padres muy involucrados en cada una de las actividades de la escuela. The children are taught in the school to love their parents. Y a los niños se les enseña en la escuela a amar a sus padres. Parents are the people who have given birth. Los padres son los que les han dado la vida a los niños. But don't say that that's the most important thing. Pero no hay que decir que esa es la cosa más importante. We have to help the child to grow. Debemos ayudar a los niños a que crezcan. And the children, they need a lot of love. Y los niños necesitan mucho, mucho amor de sus padres. So don't just, parents should not just work and work and work and work and forget their children. Así que es muy importante que los padres no solamente trabajen y no ayuden a sus niños. In our school here, we will teach the parents to take more part in the growing of the child. Y en la escuela aquí, en las escuelas ATSAI, se les ayuda, se les enseña a los padres a tomar un camino y una, se les guía para que ayuden más en el crecimiento y la formación de sus hijos. Parents and children and the school has to be working together. Así que en una escuela ATSAI y en la escuela PREMASAI, tanto los padres como los maestros y los niños siempre trabajan juntos. PREMASAI school, for example, cannot run without cooperation from the parents. Por ejemplo, la escuela PREMASAI no podría funcionar sin la cooperación de los padres. Children, they love their parents. Los niños aman a sus padres. But in the modern days, parents don't have time and cannot spend time for the children. Pero en los tiempos modernos, los padres no tienen tiempo para los niños porque están trabajando todo el tiempo. So as parents, you've got to spend more time with the children. Así que como padres, ustedes deben compartir más tiempo con sus hijos. Si los padres les dan mucho, mucho amor a sus hijos, ellos los amarán. Do activities with the children. Realicen actividades con sus hijos. If we leave them alone, they will only play computer games. Si los dejamos solo, lo único que ellos harán es jugar juegos de computadora. They will watch television. Y mirarán televisión. And that's very dangerous for the children. Y eso es muy peligroso para los niños. And that's what is taking them away from the parents. Y eso es lo que los está alejando de los padres. So, spend your time as much as possible with your children. Así que compartan tanto tiempo como puedan con sus hijos. Take them out onto the mountains. Llévenlos afuera, llévenlos a una excursión a las montañas. Go and walk together and laugh at each other and talk with each other. Vayan, den una caminata, hablen con sus hijos, hablen y compartan sus experiencias. As parents, you should tell them good stories.
Y como padres, ustedes deben contarles buenas historias a sus hijos. Find stories with values and then you tell it to the children before they go to bed. Y entonces consigan y cuenten buenas historias, historias que tengan valores, y cuéntenlas a sus hijos antes de que ellos se duerman. My father used to tell me two stories before I go to sleep. Por ejemplo, mi padre solía contarme dos cuentos antes de que yo me durmiera. Every day. Cada día. And for myself, because I have a school and they are, it's a boarding school, so they're with us all the time. Y entonces para mí, yo que estaba en un internado, todas esas historias siempre estaban conmigo todo el tiempo. Every day I would tell a story with human values. Y entonces los niños en la escuela Sartesai de Tailandia, que es un internado, yo todos los días le cuento a los estudiantes una historia. Children, they love stories. Y los niños aman las historias. When I tell a story, they all sit still and listen. Cuando yo les cuento una historia, todos se sientan muy quietos y escuchan. And it's the best way to teach. Y es la mejor manera de enseñar. And when they go home, así que cuando ellos regresan a casa, parents become the teachers of the children's parents. Los niños, los padres se convierten they en los maestros. To the Premas High School. Ellos traen a los niños a la escuela Premas High. Satya's High Schools all over the world. Y a las escuelas Satya's High alrededor del mundo. In a way, it's a little sacrifice. Y de cierta manera es un pequeño sacrificio. But it's for the good of the children. Pero eso es por el beneficio de los niños. So the work has to be done together. Así que el trabajo tiene que hacerse en equipo. Teachers cannot work alone without parents. Los maestros no pueden trabajar solo sin la ayuda de los padres. As I already mentioned, we have to work together. Y como ya les he mencionado, debemos trabajar juntos. We do what we can do for our children. Nosotros hacemos lo que podemos por nuestros niños. And the main thing is love. Y la cosa principal y más importante es el amor. Parents love their children. That's all that is required. Y que los padres amen mucho a sus niños. Ese es el requisito principal. The teachers will add that love. Y los maestros también ayudarán en ese amor. And really, there'll be no more problem in the world. Y de esa manera en realidad ya no habrá más problemas en el mundo. But in the world today, children lack love. Pero en el mundo de hoy a los niños les hace falta mucho amor. They have to depend on computers, on the television, and other means. Y entonces ellos tienen que depender de los computadores, de la televisión y de otros medios de comunicación. So, what was the question again? The compromise. So the question is, what is the compromise? Okay, so if you talk about compromise, okay, entonces si hablamos acerca del compromiso, which is really spending your time with the school, que también es el compartir tiempo con la escuela. We often have meetings between parents and teachers. Nosotros también muchas veces tenemos estos talleres o compartimos o reuniones con padres y maestros. And it's important to compromise by coming here. Y es muy importante el comprometerse al asistir a sus talleres y al asistir a las actividades de la escuela. When you have problems with your children, come to the school for advice. Cuando tengan problemas con sus niños, vengan a la escuela, acérquense para ser aconsejados. Tell the teachers about it. Cuéntenles a los profesores al respecto. Then the teachers and the parents can work together. Y de esta manera los padres y los maestros pueden trabajar juntos. So, I run a school in Thailand.
Yo me encargo de tener la escuela Satya en Tailandia. It's a different type of school that we are boarding school. Es un tipo de escuela diferente, ya que es un internado. So parents, they spend a lot of time at the school because they want to be with the children. Así que los padres están una gran cantidad de tiempo en la escuela ya que quieren compartir tiempo con sus hijos. And therefore we have many workshops for parents. Y de esta manera tenemos un montón de talleres y capacitaciones para los padres. And they got to find time to come to the workshop. Y así que ellos deben encontrar el tiempo para venir a la escuela y asistir a sus talleres. Because parents will understand how we teach children better. Y de esta manera los padres entenderán cómo es que podemos enseñarle a los niños de una mejor forma. So, parents, teachers, and the child is one triangle. Así que si nos damos cuenta, están los padres, los maestros y los hijos. Es como un triángulo. Parents at the top have to work with the teachers and the children. Y los padres en esa parte de arriba del triángulo tienen que trabajar en equipo con los maestros y con los niños. And the children, they have to look up at the parents and the teacher. Y los niños deben mirar hacia arriba, hacia donde están los padres y también hacia donde están los maestros. And the teacher will teach children and also help parents work together. Y los maestros les enseñarán a los niños y además les enseñarán a los padres también a trabajar en equipo. So this is the compromise, if you like, to use that word, that we have to work together. Y ese es el compromiso, si es que ustedes quieren usar esa palabra, de trabajar juntos por el beneficio y el bienestar de los niños. And you will find that there will be many things that parents and teachers can do to help the children more and more. Y se darán cuenta que hay un montón de cosas en las cuales los padres y los maestros pueden trabajar juntos para ayudar cada vez de una mejor forma a los niños. ¿Cómo trabajar el tema de la sexualidad en los adolescentes? Educar significa el sacar de adentro esa bondad que está en nuestro interior. So, in order to bring out what is good from the child, so that it will come out. Y la idea es extraer toda esa bondad, buscar las maneras para extraer toda esa bondad que hay adentro de los niños para que se exprese en el exterior en acciones. We teach the children to learn to quieten the mind. Y nosotros de esta manera enseñamos a los niños a que aquieten sus mentes. We must have several activities in the school to calm the mind of the children. Y debemos tener varias actividades en la escuela para que aquieten las mentes de los niños. Then when the mind is calm, it will not think about that. Do so many things in life. Y cuando la mente se ha aquietado, entonces no estará pensando en una cosa y en otra y en todas las cosas del mundo. When the mind is calm, you start to have greater understanding of life. Y cuando la mente se ha calmado, empiezan a tener un mejor entendimiento de la vida. And they will start to have right action, right conduct. Y de esa manera los niños empezarán a tener un comportamiento adecuado con rectitud. So with the five human values, we bring peace to the children. Y con los cinco valores humanos, los niños adquieren paz. When they have peace, everything they do will be right conduct. Y cuando tengan paz, cualquier cosa que ellos hagan, ejercitarán la rectitud. The world try to create a lot of problems for our children. Y el mundo intenta crear muchos problemas para los niños. So, for example, on television, they see television and they see boys and girls having affairs and having problems with each other. Por ejemplo, entonces los niños en los programas de televisión
ven a una mujer y a un hombre teniendo todo tipo de relaciones y teniendo todo tipo de problemas. We can only solve that problem by giving real peace to the children. Y la única manera de solucionar ese problema es el ayudar a los niños a que tengan una verdadera paz. So gradually, as the children grow up, we teach them to practice calming the mind. Y entonces a medida que los niños crecen, nosotros los enseñamos a que aquieten sus mentes, a que las calmen. The mind has to be calm. La mente debe estar tranquila. It has to be concentrated. Debe estar concentrada. So that no distraction can pull the children away. Así que ninguna distracción puede sacar a los niños de su centro. When I was a child, cuando yo era un niño, I was a very naughty boy. Yo era un niño muy inquieto, muy travieso. Used to fight with the French boys. Yo solía pelearme con los niños franceses cuando vivía en Francia. I lived in Paris for 2 years. Yo viví en París durante 2 años. And I beat them all up. Cuando yo tenía 9 años y les pegaba a todos los niños. Because I used Thai kickboxing. Porque yo usaba el kickboxing tailandés. You know Thai kickboxing? ¿Ustedes han escuchado hablar del kickboxing tailandés? So we use that. I used that against the French boys. Y yo usaba el kickboxing tailandés para pegarle a los niños franceses. They don't know how to use it. Y ellos no sabían, no lo conocían. I beat them all up. Así que yo les daba una buena paliza a todos. And I moved to England. Y a los 11 años me mudé a Inglaterra. And again, I beat all the English boys. Y igualmente, entonces yo les daba una paliza a todos los niños. Y eso fue haciendo silencio. Ay. Science. Y eso fue en ciencias. Perdón, en ciencias. I also won a prize for the study of scriptures. Y además gané otro premio por el estudio de las escrituras. That is Christianity. Y es de las escrituras cristianas. Even though I'm not a Christian, I won the prize in Christianity. Aún yo que no soy un cristiano gané un premio en cristiandad. That was an award from the Prime Minister of England. Y ese fue un premio que recibí del primer ministro de Inglaterra. I became top of my class. Así que me convertí en el mejor de mi clase. I went into the university, Cambridge University. Y ingresé en la Universidad de Cambridge. And I studied for only 2 years, and I finished my bachelor's degree and master's degree. Y solamente estudié allí por 2 años y obtuve mi grado profesional y también una maestría. I went on to study at higher levels to do PhD. Y entonces de allí seguí estudiando para obtener un título más alto, un título de PhD o doctorado. All the time I learned to calm my mind, keep the mind peaceful. Y todo el tiempo me dedicaba a aprender cómo calmar mi mente, cómo aquietarla y mantenerla en paz. When the mind is calm and peaceful, you don't want to hurt anybody. Y cuando la mente está calma y pacífica, ustedes no quieren herir a nadie, no quieren hacerle daño. I stopped boxing. Así que dejé de boxear. I didn't hurt anybody. Y así que ya no le lastimé ni herí a nadie nunca más. And I helped all my friends become calm and peaceful. Y comencé a ayudar a todos mis amigos a adquirir esta paz y esta tranquilidad. I got my PhD very easily. Y obtuve mi doctorado de una manera muy, muy fácil. Then one day I went to the United States. Y un día fui a los Estados Unidos. And I got a job with NASA. Y obtuve un trabajo con la NASA. And that was to bring the spacecraft onto the surface of Mars, make a soft landing on Mars. Y el trabajo que obtuve fue para ayudar en el aterrizaje de una nave espacial a que se posara de una manera muy suave sobre la superficie de Marte. At that time, nobody has achieved the landing on Mars. Y en ese momento nadie había logrado un aterrizaje exitoso en la superficie de Marte. I tried to work like an American. Y primero yo intenté trabajar como hacen los estadounidenses. But the Americans have not achieved the success in landing. Pero los estadounidenses no habían logrado tener éxito en este mecanismo de aterrizaje en Marte.
I worked for a year and I was not successful either because I was working like an American. Y trabajé muy duro por un año y tampoco tuve éxito porque yo estaba trabajando como los estadounidenses. So I went on top of a mountain in California. Así que me fui a la cima de una montaña en California. I was all by myself. Y estaba solo, solamente yo. And I practiced meditation. Y yo practiqué la meditación. Calm my mind. Calmé mi mente. When the mind becomes calm, cuando la mente se calma, you start to be able to understand things more quickly. Ustedes empiezan a entender las cosas de una manera más rápida. I was on the mountain for 4 days, 4 nights, 5 days. Y yo estuve allí en la cima de la montaña por 4 noches y 5 días. On the 5th day, I was very calm. Y en el 5th día yo me sentía muy calmado. Y así, repentinamente sentí, ya sé, ya conozco la respuesta. Así que yo bajé muy rápido a la montaña y construí este artefacto. Y se lo di a la NASA para que lo probara.